acaban ustedes de escuchar. No es adecuado. Ah, no es adecuado. ¿Pero usted cree en serio que se puede anunciar la alegría de la vida, que es el título de nuestra casa, con esa tragedia de programa que invita a la muerte por asfixia? ¿Llaman ustedes tragedia en sentido burlesco a lo que es arte? Puro arte. La verdadera tragedia es tener que mezclar en absurdo maridaje lo artístico con la avaricia del dinero. Pero hombre, no te sulfures, segundo. Estos señores quieren... Ni estos señores quieren nada de mí, ni yo necesito nada de estos señores. Sin molestia. Pero como ustedes comprenderán, nuestra alegría de la vida no nos la truncan ustedes con esas languideces artísticas. Tendría que ver. Buenas tardes. ¿Tú ves? Por Dios, segundo, si es que habéis escogido un programita. Oye, yo he soñado, te lo aseguro, ¿eh? Y el sueño no ha sido nada plácido. Parecía que nos despeñábamos. Mira, tú eres sevillano y con eso basta. Tus palmitas, tus chatitos... A ver, no, yo mantengo una línea de arte puro, de altura. Pero mezcla, hombre, mezcla. Una mijita de arte puro y de mucha altura, si tú quieres. Pero luego baja unos escalones y aligera el equipaje de traje negro con una gota de color, que lo agradece mucho la retina. La rutina, querrás decir. Bueno, y el mal gusto y la incultura y la... No te pongas así. Oye, yo que pensaba proponerte traer unas cuantas figuras de allá. Calla, por Dios, Juan, no tientes mi paciencia. De allá, como tú dices, tú y los míos, y gracias, ya está bien. Pues hay que buscar la alegría aunque tú no quieras. Yo me voy, que el avión está para salir y a la una en Sevilla. Te compadezco. Ya lo sé, por el avión. No, hombre, no, por Sevilla, es que no la dije. Oye, con todo esto no me has dicho la fecha de tu boda con mi sobrina. No te preocupes. Luz vendrá antes de la boda para hacerte la invitación oficial y pasarse unos días contigo. La ropa, tú sabes que es un tirano que no se resiste ni una mujer. Oye, lo que siento es que no voy a poder acompañarla. No, hombre, por Dios, viene a su casa. En ti confío, querido Tito. Anda con Dios. Ahora vais ustedes a escuchar a la eximia estrella Carmen Moreno en sus creaciones. Ahora verás tú. La girarda es una torre con 25 campanas, con 25 campanas. Unas repican por tango, otras doblan por fandango y otras por osema serrana. Cuando tocan a oración, parece que hagan son por sevillana gitana. Sevilla es una mocita que está siempre prisionera y que tiene la carita pálida como la cera. Y en la calle todo eso. Botella y búcaro fino de la Rambla. Y en el calor de la siesta, que bien suenan los pregones, son iguales que goterones de azúcar, cande y de menta. Ropa, sombrero, papel y libro y a los muebles viejos que vendé. Que le apareció a usted una pura maravilla, que hasta para comprar papel tienen salero en Sevilla. En las entrañas de Asturias, cerquita de la montaña. Fabrico yo mis caramelos para venderlo en España.
los lleva los de Limón, los de Gallito, Posada y Vicente Pastor. Comprarle los caramelos, siquiera por el pregón. Y Sevilla entre sus torres, igual que una surutana, es igual que una surutana. A la que dan vasallaje, desde el bronce de su traje, las voces de la campana, que al repicar oración, parece que hagan son por seguidilla gitana. Dios mío, pero si no es de broma, si hay público. Chiquilla, lo hemos oído todo. Pero es que pagan los tíos de los pregones. Oh, qué alegría me habéis dado. He creído por un momento que mi juego no era juego. Ay, qué bien suenan las palmas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y quiénes son los oyentes de esta emisión? Todo el que pasa por la calle. Y los ángeles del cielo. Ah, y mi madre. Que vale más que todo el mundo. ¿Verdad que sí, preciosa? ¡Liuquita, loca, torbellino! ¿La veis? No sé dónde van a llevarla esta locura. La gloria, doña Angustia. Lo ves tú. Y que el día que me vea en una radio de verdad, no va a chocarme. Todo está previsto. Hasta el micrófono. Pues ese día, si tú quieres, ¿te atreves? ¿Se la mandamos? Eso tendría gracia. Pero nos tiene un asco. Odia la alegría y de aquí no quiere ni la salvación. Un vasco que no nos entiende. Pero, niña, ¿de quién hablan ustedes? De mi tío Segundo. Tú debías ir allí. Eso ya te lo he dicho yo muchas veces. Y este es el momento. Dice Juan que aquello está muy de capa caída. Pero Carmen es la síntesis de Sevilla. Y en ella se funde esa torre, ese cielo, el cante, la guitarra y hasta el perfume de esta tierra. Bueno, si la oyera tu tío, es que no quiero ni pensarlo. Cuando la oiga tendrá que aguantarse, porque no va a renegar de su sangre. ¿Cómo? Yo protejo a Carmen. Mi tío no se acuerda de mí. La última vez que me vio tendría yo alrededor de 8 años. Sabe que nos vamos a casar. Me espera. Pues que vaya Carmen a Madrid como si fuese yo. Pero chiquilla, tú estás en tu sano juicio. No hace diablura, Luz, no hace diablura, que luego el demonio se cobra. El demonio no puede entrar en la gloria. Quizás sea la salvación del tío Segundo y de la emisora. De la emisora, desde luego. De la emisora y del emisor. Pero ¿y si averigua que Carmen no es su sobrina? Ay, no pongo temas inconvenientes, hijo. Si averigua que yo no soy yo y que soy esta, digo que no soy yo esta, sino que soy yo. Pues para cuando la averigüe, ya habré yo cantado por la radio. Y se habrá armado el alboroto y se habrá salvado el negocio. ¡Ale! 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 Estos sevillanos, por no saber, no saben ni la hora en que viven. Ya habrá llegado el avión y ahora recibo el aviso. Habrá que esperar. Sí, será mejor que esperemos. ¿Cómo que esperemos? Quiero decir que espere usted. Buenos días, señor portero. Bueno, ¿usted qué desea? Hoy, que sea amable, no doloroso. Y que se viva aquí, don Segundo Izquierdo. Segundo Izquierda. ¿Izquierda? Segundo Izquierda. Bueno, sea, pero vive aquí. Pero no se lo estoy diciendo. Ay, tiene usted razón, no se enfade, majestad. Que lo que he querido preguntarle es que en qué piso vive. Oiga, oiga, jovencita, que yo ya tengo muchos años. Y mucho pelo, a la vista está. Pues no intente usted quedarse con él. Ay, eso. Dios me libre. Menudo empacho. Y dígame, ¿en qué piso vive don Segundo Izquierda? Don Segundo Izquierdo. ¿Sabe usted que tiene usted más guasa que patilla? ¿Con que ahora se llama Izquierdo? Y antes también. Pero no me ha dicho usted Don Segundo Izquierda. Sin tratamiento. Don Segundo Izquierdo vive en el Segundo Izquierda. Y yo no tengo la culpa. ¡Ay, es mucho Madrid este Madrid! Muchas gracias, hombre. Ya lo he entendido, no sé fuerte. Es mucho Madrid. Pues, oiga, ¿dónde va usted? ¿A resolver la charada? Pero no se sube por ahí. Ah, ¿no? Aquí todos son gloríficos. ¿Es que en esta casa se sube por los barcones? Se sube por la escalera de servicio, joven. Por allí.
¿Es que esta no sirve? Pero no para usted. ¿Por qué? ¿Porque no tengo patilla? Porque no tiene usted... Que sí, hombre, que sí, que ya lo sé. Porque no tengo categoría. Ea, pues, vamos por la de servicio. Óigame, señor portero. Dígame. Ay, Jesús, no se moleste tan pronto. Que solo quería preguntarle aquí en secreto. Shh. Una casa respetable no admite sonsacamientos. Digo, vaya patinazo. Si solo iba a preguntarle si le dan a usted más jornada. Por aguantarla a usted, no. ¿Y por aguantar las patillas? Porque eso tiene lo suyo que aguantar. Usted no sube a casa del señor Izquierdo. Por esta ya me la ha dicho usted, y ni lo intento. Y a pesar de todo, como se parece usted a mi abuelo, le voy a regalar un peine muy bonito, color verde, si es que mi tío está arriba. ¿Su tío? Pero, señorita, ¿dónde va usted? Ay, hijo, a la gloria, a llamar a San Pedro. A ver si es posible que yo llegue hoy a casa de mi tío segundo. Pero la señorita va a subir a casa del señor por la de servicio. Ah, vamos, que ahora la que sirve es esta. Pues para tanta patilla, tiene usted muy poca formalidad. ¿Qué desea usted, señorita? Don Segundo Izquierda. Digo Izquierdo. Ay, ya no sé ni lo que me digo con el lío que me ha hecho el portero. El señorito no está. ¿Desea usted algo? ¿Verlo? Tendrá usted que ir a la emisora. Uy, pues mejor. ¿Y estará allá ahora mismo? Allí está, seguro. ¿Y dónde está? ¿En qué calle? ¿Está muy lejos? Muy cerca. Vuelve usted la primera calle a la derecha y en el número 17. Digo, mira qué cerca. Pues muchísimas gracias, no, de señora. Nada, de adiós. Nada, señorita, adiós. ¿Después de tanto hablar? No está arriba mi tito. Eso no me lo preguntó la señorita. Ya lo sé. No ha sido suya la culpa. Seguimos en relaciones cordiales. Además que el señorito está muy cerca. A la huerta de la esquina, en el 17. Esta vez no me falla. Exacto. Ah, y que sigue el ofrecimiento del peine. Así me querrá usted bien. Y me tendrá ahí mi ajuá, que se me olvida dejarlo arriba. La señorita tiene muy buen humor. ¿Quiere que se lo suba? No. Déjelo. Ya lo mandaré yo a buscar cuando vuelva con el tito. Al artista hay que dejarlo en libertad de interpretación. Pero las normas musicales no están para saltárselas a la torera. Páseme usted el civil, don Segundo. Cada uno tiene su estilo, su personalidad, su voz. Le llama estilo a lanzar gorgoritos sin más ni más. Anoche la señora tomó la iniciativa y nos tuvo a todos media hora sin poder meter baza. ¿Y eso qué significa? Que mis facultades son inmensas, que me regodeo cuando cojo el do de pecho. Señora, usted no se regodea con el do. Se enjuaga con él, que no es lo mismo. Envidias, envidias y envidias. A usted lo que le molesta es que cuando cojo esa nota se le duerme la batuta en la mano. Le duerme la batuta y hasta el micrófono, señora. Vamos, vamos, repórtese, señor Ibáñez. Es que no se da cuenta, don Segundo, de que mi garganta es un instrumento más. Y sepan ustedes que con ella he electrizado a públicos internacionales. Sin alaraca, señora. Para viajar hay que asomarse a la ventanilla, que es como se aprende. Y usted no ha viajado ni por turismo. Caballero, eso es una grosería. Una venganza, mejor. Porque, sépanlo ustedes, el señor Ibáñez sí ha insinuado conmigo varias veces. ¿Qué? Y como yo me debo a mi arte... ¿El señor Ibáñez? No. No. Después de esto, no queda más que suicidarse. Bien, bien, calma. Aquí no ha pasado nada. Usted ensaya de nuevo. ¡No ensayo! ¡No ensayo! Bueno, pues se acabó. No ensayo. Ni se puede ni se debe en estos momentos dejar ir una cantante. ¡Esto no es una cantante! ¡Ni usted un director! ¡Cálmese! ¿Esto qué es? ¡Una grulla! ¡Miserable! ¡Adiós, señora! Perdóneme, don Segundo. Me he dejado llevar de los nervios, pero el hombre y el oso... No digo... busque usted símiles, señor Ibáñez, que ahora no interesan. Todo tiene arreglo. Es inútil. La tesitura de la discusión y mi propia dignidad no admiten más que dos caminos. ¿El señor Ibáñez o yo? Señora, no hay necesidad. ¿Él o yo? Perfectamente. Miranda, acompaña a la señora Zaldívar a caja. ¿Cómo? ¿Quiere decirse...? Que he escogido uno de los dos caminos. No me había ocurrido nunca. Gracias, señor director. No esperaba menos. Ahora que yo creo que... Usted no cree nada. No hablemos más. Hasta luego, señor Ibáñez. No ha debido usted dejarla marchar. Es una gran cantante y para el programa del concurso que tanto bien puede traer a esta emisora un número de fuerza. Esa señora ni es cantante ni nada. Tiene toda la razón Ibáñez. Yo opino lo contrario y además el tiempo apremia.
Tenga usted en cuenta que solo tenemos unas semanas. Aunque fueran unas horas. Sí, claro. Ustedes hacen los programas cuando no queda tiempo y luego que Esquivias lo arregle. El prestigio artístico de esta casa lo exige así. Hay que ganar el concurso sin perder nuestra línea clásica. Esté usted tranquilo. Serán imposibles para sustituir a la señora Zaldívar con ventajas. ¿Te has enterado? Sí, la Zaldívar. Hemos perdido una gran auxiliar. Mira que cantaba mal. ¿Mal? Peor. Pero no importa. Buscaré para sustituirla algo que tenga las cualidades maravillosas de la flor de la dormidera. Con este concurso hundo yo esto y triunfa Radio Mundial. ¿Será posible? No lo dudes. Pero si todas ensayan ya sus programas y aquí ni siquiera se sabe lo que va a pasar. Este disgusto empañará mi voz. No se preocupe usted, señor. ¿Cómo no preocuparme si se empaña? Pero ya se aclarará. Mi voz quizá, pero volver por aquí, nunca, jamás. Solo si usted me llama. De otro modo, nunca, nunca. Cálmese, señora, cálmese. Ya lo sabe usted, Miranda, nunca. Usted tiene mis señas, ¿verdad? Sí, señora. La dignidad de un artista es sagrada. Usted lo comprende. Pero si todo se aclarara, en fin, si me avisa que sea pronto, ¿eh? Adiós, Miranda. Muy buena, señora, por aquí. ¿Se ha tragado la vara de medir? Oiga, otro amigo. ¿Dónde está el director? En su despacho. Ay, qué gracioso. Eso ya me lo supongo. ¿Pero dónde está su despacho? ¿Usted qué desea del director? ¿Yo? Casi nada. Conocí más que su sobrina. ¿De modo que usted...? Sí, señor. La iba a preguntar si es usted la sobrina de don Segundo. Sí, señor. Si usted me deja. Bonito acento. Gracias. ¿Se nota? Es que acabo de llegar de Sevilla, ¿sabe usted? Y nada más que en avión. Lo he visto todo más bien. Si iríamos harto al salir, que hasta la girarda me pareció chica. Encarcóle usted que erigía. Bueno, y mi querido Tito, que no está en su casa, estará aquí, ¿no? Sí, señorita, aquí está. Me lo figuraba. Ay. ¿Qué le pasa? Nada, hombre. ¿Es que no se puede subir a Madrid? Sí, señorita, todo lo que usted quiera. Ajá. ¿Cómo se llama usted? ¿Yo? Eso, Luz Molina Izquierdo. ¡Uf! ¡Qué bien me ha salido! ¿Qué? Eso, la educación, que siempre sale. Luz Molina Izquierdo, para servir a Dios y a usted. Luz, bonito nombre. No lo crea usted. A mí me gusta más el de Carmen. También, también es bonito. Vaya, hombre, menos mal. ¿Menos mal qué? ¿Le parece a usted poco? Que acabo de llegar y ya estamos de acuerdo. Simpatiquísima. ¡Tito! ¡Luz! Es que no me conoces. ¡Ay, mi Tito del alma! Pero esto no me lo habían dicho a mí. ¿Quiere decirme si ocurre algo que le cause esta risa, señorita? ¡Ay, anda, y así recibes a tu sobrina! Cuando mi sobrina llega, como ha llegado usted, así. Vaya, por Dios. Pues háblame de tu Tito, de mi vida, y no te ofendas, que... No ha sido más que la impresión del cristalito. Mi madre no me ha dicho nada de esto. Pero es que no habías visto nunca un monóculo, hija mía. En la familia no. Y confieso que tiene gracia. Es que allá en Sevilla te tienen por muy serio. Y cuando yo les cuente lo del periscopio ese... Es a mí. Ay, que me habéis marullado. Menudo Tito tengo. Pero, Lu... Sí, es por el tiempo que lo tiene sin caerse. ¿Usted también juega eso? Vamos a ver cuánto tiempo lo tengo yo. Sí, diga. Aquí es. ¿Por qué? Pues, ¿qué quiere usted que demos? Los programas se forman de acuerdo con los deseos y propósitos de la dirección de esta emisora. No, señor, no admito sugerencias. Haga usted lo que quiera. Otro anunciante que se pierde. ¿Y por qué, Tito? Dice que nuestros programas son muy aburridos. Imbéciles, no les entretiene más que lo populachero, lo bajo, lo ínfimo. La incultura tiene la culpa de todo eso. Exacto, sobrina. Has puesto el dedo en la llaga. Claro, al público hay que educarlo. Ni más ni menos, ese es mi lema. Ahora... Que sin crecer usar castigo, querido Tito. Una de cal y otra de arena. ¿Qué quieres decir? Que si por esa puerta entrara, ¿no suponéis? Una mocita graciosa. Pongamos que es sevillana. ¿Sevillana? Nunca. ¿No suponéis, Tito?
Si esa mocita cantara con gracia y se arrancara por derecho delante de un micrófono por Taranta... ¿Tarantas? Calla, Luz, no sigas. Creí que estábamos de acuerdo y resulta que también tú te vas a enamorar de lo populachero. Cuidado, Tito, que las tarantas son un monumento del cante y hay que saberlas sentir. Por esa puerta no entra más que el arte o la ciencia. Con permiso. Ya tenemos lo que buscábamos, don Segundo. Un recital con fondo de melopea. Que yo interpretaré al piano. A mí me gusta más la guitarra. Calla, Luz. Yo, señor Izquierdo, conozco bien a nuestros clásicos, pero naturalmente me inclino a los modernos. Oh, lo moderno. Esa línea ondulante, semiabsurda, arbitraria, pero pletórica de... Bien. ¿Qué opina usted, don Segundo? Me parece buena idea. No lo dude un segundo, don Segundo. Será un número de calidad, muy fino. La voz del señor, que es de alivio, el piano subrayándola, cadencias, matices... Oh, eso debe de ser finísimo. Ahora, ¿qué, lo de la melopea? ¿Tiene usted algo que oponerle a las melopeas, señorita? ¿Yo? Ay, no, señor, Dios me libre. Si a mí me hace muchísima gracia. Y que también tienen derecho a vivir los taberneros. ¿Pero qué dices, Luz? Nada, hablaba aquí con el señor. Fermín Ibáñez. ¿Le parece interesante? Pero no es original, porque ver a un músico y a un poeta con una melopea no es nada nuevo. Pero, hija, será posible. No te enfades tú, Tito, que yo hablaba aquí con el maestro y él no se ha enfadado, ¿verdad? ¿Verdad que usted no se ha enfadado? De ninguna manera, señorita. Indiscutiblemente al músico, lo mismo que al poeta, le placen esas melopeas. No solo de pan vive el hombre. Desde luego, en principio me parece bien. Ahora con el señor Esquivias ultimaremos los detalles. A sus órdenes, don Segundo. Bueno, ustedes habrán dado cuenta que ha sido una broma. Que en el fondo encierra una gran verdad. Lo que sí es una verdad, y eso va aquí por el señor... Eugenio Alfonso, Rapsoda. Muy bien, señor Rapsodia. Que me ha sido usted muy simpático. Y quería decirle, ¿por qué esta gente tan intelectual no se preocupan de nada? Que la peluquería está en el bajo. De verdad. En el bajo. Pero oye, Tito, ¿de verdad vas a dejar que hable ese hombre por la radio? ¿Con ese tipo? ¿Qué más da el tipo? Es verdad, como la televisión es un cuento. Esta señorita, don Segundo, mi sobrina Luz, Álvaro de Esquivias, nuestro gerente. Tanto gusto. Servidor de usted. ¿Y es que va a intervenir en la confección de los programas? ¿Yo? No, señor, tranquilícese usted. Bueno, Luz, déjame ahora que despache con Esquivias y te recojo enseguida. Miradla. ¿Quiere hacerme el favor de acompañar a mi sobrina? Encantado. Supongo que tendrás curiosidad por visitar la emisora. Ay, no lo sabes tú bien. Hasta soy capaz de cantar allí. Digo, si al señor Esquivia no le parece mal. ¿A mí? ¿Por qué, señorita? Por alterarle el programa. Adiós, Tito. ¿Su novia o una artista? Alicia, la secretaria del señor Esquivias. Y en la actualidad, de su tío. ¿Digo? ¿Pero es que mi tito no puede tener secretaria para él solo? La que tenía, según Esquivias, no era de fiar y la despidió. ¿Según Esquivias? Sí. Míralo. Un buen servicio, ¿no? Pues, con secreto por duplicado, caerá usted rendida, ¿no? ¿Eh? La señorita Luz, sobrina de don Segundo. Ah, mucho gusto. ¿Y tanto papelote qué? Los programas de la semana. A las 9, señales horarias. Una nueva obra de misericordia. Decir la hora a quien no las quiere saber. Vientos dominantes. Digo, eso lo sabemos todos, los malísimos. Tiempo probable en la península. En la península no sé, pero aquí en la radio, tiempo de cuaresma. Y más vale irse, don Carlito. No sea cosa que además vaya a empezar a llover. Ea, que usted lo pase bien, señorita. Más con la hecatombe. ¿Seguro? Un programa que duerme a un neurasténico. ¿De modo que el recitador? Una joya para nosotros. Lo que te dije, pobre Segundo. ¿Entonces? Dentro de poco, Álvaro de Esquivias, director. ¿Y la señorita Alicia? Mi directora, preciosa. Vaya, hombre. Oportuna que soy, pero no he visto nada. Es que me dejaste el bolso. ¿El bolso? ¿Un orbío? Que me distraje. Como aquí hay programas tan completos. ¿Ea? Pues que sea verdad
¿Y pronto? Y que yo lo vea. Oye, ¿pero esta es tu casa? Exactamente. ¿Y entonces a mí por qué me han hecho ir por las 7 revueltas? Porque esta comunicación con la emisora es para mi uso particular. Egoísta como todos los hombres. Para ti solo. Carmenchu tiene otra llave por si ocurriera algo, mujer. ¿Carmenchu? El ama. Pero no te acuerdas de Carmenchu. ¿Yo? Digo, pues no de acordarme, si yo me acuerdo de todo. Poquitas ganas que tengo yo de ver a Carmenchu. La verás enseguida. Pasa por aquí. Tú, tito de mi alma, vaya si sabes vivir. Mucho me habían dicho. La casa del director, ¿te parece poco? Pero sin directora, tito, ¿debes de vivir más aburrido? Oye, ¿quién es aquella? Tu abuela tiene uno igual tu madre. Sí, si me lo sé de memoria. Oye, ¿qué encaje más bonito tiene aquí? También lo tiene en el de tu casa. Bueno, ¿pero es que no puede una comentar? Claro, hija. Ahora que tienes unos comentarios. ¿Y los que voy a tener con esta parentela que no me esperaba? ¿Qué dices? Nada, le echaba piropos al abuelo. Bisabuelo, mujer. Ese es abuelo mío. ¡Ay, qué técnico está! Si es abuelo tuyo, también lo será mío. Con este me aproximo bastante. Oye, ¿y por qué no pones flores en este jarrón tan precioso como es? Verás. Pero bueno, cuéntame de la familia, mujer. ¿Y el tío Rafael? ¿El tío Rafael? Está muy gordo, ¿sabes? ¿Gordo? Sí, sí. Pues hija, será del agua, porque es el vegetariano impenitente. Sí, claro. Del agua y los vegetales, todos juntos. Eso, los vegetales y el agua. El caso es que está gordo. ¿Qué? ¿No está mejor así? Sí que lo está. Y dime, ¿qué día habéis fijado para la boda? ¿La boda? ¿Quién piensa en eso? ¿Pero qué dices, Luz? ¿Que quién piensa ahora en casorio? Eres como no hay otra, hija. A mí no me interesa esa boda. Calla, Luz. Si te oyera Juan, no me gusta que hables así. Hablaré de otra manera. No te enfades, hombre. Que venía a traerte una mijita de alegría que bien la necesita. Soy tu sobrina del arma y tú mi tito de mi corazón. Nos vamos a reír y a disfrutar la más. ¡Ay, mi tito precioso! ¡Ay, lo que lo quiero yo a él! ¡Ay! A pesar del cristalino. Vamos, herida, Luz, que me aturdes. Ay, virgencita, perdóname que esto me obliga a mi papel. Sí. Comprendo tu alegría al encontrarte aquí, siempre metida en un pueblo. ¿Qué estás hablando? ¿Un pueblo en Sevilla? ¿Qué sabes tú de eso? Déjalo en la gloria y habrás acertado, don Claraboya. ¿Y esto? Aquí. Verás tú. Ajá. ¿Y esto? Al cuarto de los trastos. Así. No desmientes la casta. Tienes gusto. La influencia sevillana no ha podido con tu sangre norteña. Ni la alegría de este cielo con la tuya brochata. Ay, ¿por qué eres tan malaje, mi arma? Se conoce que no sales de la radio. Y aquello es un funeral. Sí salgo, Luz. Yo soy del norte. Salgo para fortalecer el cuerpo y airear el espíritu. Soy un deportista acérrimo. Todas las mañanas monto un poco a caballo y los domingos no me falta mi partido de tenis. A propósito del tenis, me ha dicho Juan que practicas todos los deportes con verdadera maestría, pero que en el tenis eres una campeona. Te emplazo para un próximo partido. Mira, mira qué cosas te dice Juan. Con que deportista, ¿eh? Apañado vas como juegues conmigo a eso de... ¿Cómo has dicho? El tenis, ¿no? Claro. ¿En qué piensas? Pues en eso. En el tenis, en la pelotita, en la parrilla esa, que es una guitarra extraplana. A eso te gano. Ay, lo malo es que no me he traído ropa, ¿sabes? ¿Cómo vengo a equiparme? Eso es lo de menos, mujer. Total, una blusita y un osor. Carmenchu te los procurará. ¿Un qué, un qué? Y esto aparte irás a los mejores modistos. Y tu ajuar de novia llamará la atención. Regalo mío, Luz. ¡Ay, mi tito de mi arma! Ah, ¿pero esta vez no merezco un beso? No, señor. Estás castigado hasta que te aficiones a Sevilla.
Carmencho, aquí tienes a mi sobrina, la hija de mi hermana Amelia. ¡Bendito sea Dios! ¡La señorita Luz! ¿Quién la reconocería? Y estuvo aquí antes preguntando por usted, pero nada dijo. Pues ya usted, soy la misma. La mismita de antes. Ingratona, ¿y cómo al verme no se acordó de mí? Es que también hay que ver cómo está usted. He cambiado, ¿verdad? Para mí como si fuera una desconocida. ¿Y no se acuerda cuando la chacha Carmencho la cantaba para dormirla? Digo, como si estuviera durmiendo. Pero dígame una cosa, porque estoy muy preocupada. ¿Por qué le han puesto a usted ese mote de Carmencho? Es que mi nombre es Carmen. ¿Ves tú? Se llama Carmen. ¡Ay, Jesús! Carmen, eso sí que es un nombre. ¿Y por qué le dicen a usted eso tan feo? Carmencho, Carmencho. Para mí, chacha Carmen irá mal. Es que has olvidado la forma de hablar de tu madre. Vasco puro. De pequeña lo hablabas. Y ahora también, ¿verdad? Verá usted, eso de hablarlo, la verdad, tanto como hablarlo, es superior a mi fuerza. Ahora, que en el acento se me nota una mijita todavía, según dicen. Lo que no habrá olvidado son aquellos zarcicos que también sabía de pequeña. ¿Por qué no los canta? ¿Yo? ¿Qué? Vamos, Carmen, mira que la mujer. Lo que yo le bailo son unas sevillanas, pero que ya mismo. Arena de Sevilla, lluvia, jorra del oro. Basta, basta, eso no. Anda, Carmencho, enséñale su habitación y que sirva el almuerzo. Sí. Mira, perdóname, pero el andalucismo me repugna. ¿Sí? Pues estando yo a tu lado, vas a recibir mucha catarata de repugnancia. ¡Ay, Sevilla de mi arma! ¡Sevilla de mi consuelo! ¡Ay, Sevilla de mi arma! Quien estuviera en Sevilla, aunque durmiera en el suelo. ¡Ay, Sevilla de mi alma! Tito, que te has de ver al pie de una reja y bendiciendo a Sevilla. Adiós. Vamos. Gris fatal, gris mortal, gris absoluto, niebla. Ni blanca de amanecer ni negra de noche oscura. Masa informe en que perdura tu sonrisa de mujer, que ayer fue flor palpitante y hoy es en gris fría mueca. Niebla gris, hila en tu rueca mi gris sudario de... Niña, ahora que no está tu tío, me vas a dejar que te hable de tú como hace años, ¿verdad? Pues claro que sí, chacha, no faltaba más. ¡Qué bonita eres! Déjame que te vea bien. ¡Qué cutis más lindo! Como el que tenía tu madre. ¿Como el que tiene? Si lo tiene todavía. ¿Todavía? Pues es de mi edad. Yo no me conservo tan bien, hija. Natural, porque usted vive con el Tito y mi madre conmigo. ¿Qué cosas tienes? ¿Y eso qué? ¿Le paras hace poco? Mi madre al lado unas castañuelas como yo. Y usted, en cambio, porque mi Tito es una desgracia, ¿eh? Chiquilla, se te ha pegado la gracia de aquella tierra. ¿Y don Alfonso? ¿El sabio? Fosilizado. Ni las raspas quedan. Niña, murió, hija. ¿A quién habré yo matado? No, si está muy vivo y muy colorado, chachacarme. ¡Ay, qué susto me has dado, criatura! De modo que sigue tan colorado. Desde chico tuvo un gran color. ¿Sí? Menos mal. Luego dicen que no hace calor nada más que en Sevilla. ¿Y tu alcoba, qué te parece? Digo, vaya rumbo. Ni que fuera para una novia. Pues para quién es, criatura. Tu tío sabía que ibas a venir antes de tu boda. Déjate ahora de eso. Cualquiera sabe quién es la que se va a casar. Niña. Uy, lo bien que se debe dormir aquí, chacha Carmen. También yo te tuteo. No te molesta que te llame chacha Carmen, ¿verdad? Me deja que te abrace. Y con toda mi alma. Se está bien en Madrid, ¿verdad? Sí, se está bien. Oye, ¿y el Tito no tiene novia? Ni soñarlo. Ay, chacha, esto sí que es la felicidad. Aquí viviría yo toda mi vida. ¿Se está bien en Madrid? Sí, señor. Me gusta Madrid. La emisión de carácter de extraordinaria. Hay un premio que yo pienso repartir en proporción a sus méritos entre los componentes del programa. Nosotros solo nos quedamos con el prestigio del éxito. Y con la subvención que por un año da la casa. Sí, justo. Y no es que la desprecie, pero me interesa más el prestigio. Por lo mismo estoy encantado de contar con usted. Miranda, ocúpese de que den la noticia. Por ahora de una forma velada, una gran sorpresa para la emisión extraordinaria, algo así.
Y como nosotros estamos conformes en principio, le agradeceré que pase a formalizar el contrato con el señor Esquivias. Encantada, segundo. En esas condiciones, imposible. No podemos firmar. Pues no firmamos. Usted sabe, Esquivias, que a mí me sobran los contratos. Únicamente me extraña lo que usted me dice después de lo que me ha dicho el señor Izquierda. El señor director ignoraba que otros contratos que estaban en el aire acaban de firmarse. Y en su deseo de contar con una figura como usted, es natural. Pero en esas condiciones... Mis condiciones son muy razonables. Qué duda cabe. Si no lleváramos el programa tan cargado... Nada se ha perdido, Esquivias. Al revés. El placer de haberla saludado. Otra vez será. A sus pies, Carlos. Radio Mundial. ¿El señor director? De parte del señor Esquivias. Sí, sí. Muy bien, ha hecho usted perfectamente. Ahí es nada, Carola Bianchi. Ahora mismo irán a contratarla. Gracias, Esquivias. Una gran faena. Óigame, me gustaría visitar eso con el arquitecto para las reformas que proyectamos. Tendrá que ser después de la última emisión. No conviene que nos vean aquí. De acuerdo. Nos encontraremos en el café. Hasta luego. Despensa. No. Vamos a abrir. Tampoco. ¡Luz! Escucha, hija mía. ¿Qué pasa, Sasha? Atiende. Una sorpresa que será la nota saliente del concurso. Una cantante excepcional. ¿Quién será? Una cantante excepcional. Fíjate lo que eso representa. El triunfo de nuestra emisora. El triunfo de ella. ¿Cuántas ilusiones habrá echado por tierra el contrato de esa mujer, Chacha Carmen? ¿Cuántas habrán suspirado por ser ella? Para todas hay. Pero mira que la que soñara con ser el número bomba de este concurso. ¿Qué le queda que hacer? Esperar a otro. Ocasiones no han de faltar, hija mía. En eso tienes razón, Chacha Carmen. Pero no creas tú que los nervios de todo el mundo están bien templados para una espera. Desde luego si tienen un carácter como el tuyo. Chacha, yo me quiero ir a Sevilla. ¿Tú? ¿Qué te ha dado de repente? Nada. Mis cosas. Tus cosas. Anda, anda a descansar, que con la luz del día se acaban tus cosas. Pero, hija mía... ¿Qué llevas ahí? Las medallas, las medallas. ¿Las medallas? Sí, Chacha Carmen, las medallas. Ay, pues niña del alma, me ha sonado una batería de cocina. Porque son muy grandes. Como en Sevilla está la girarda, ¿sabes? Por eso. Niña mía, ¿qué cosas se te ocurren? Anda, anda a dormir. Oye, ¿cómo se llama el sereno de la radio? Juan José. ¿Qué interés tiene para ti el sereno? Nada. Es que soy muy miedosa. ¿Miedosa? ¿Qué quieres que te pase aquí? ¿Qué sé yo? Oye, ¿y cómo se llama aquí en Madrid el sereno? No, te ha dado por los serenos, hija. Pues como en todas partes. ¿Se les toca las palmas? ¡Jole! Entonces mi tito llevará la llave. Nunca. ¿Por qué? Porque eso de tocar las palmas él. El demonio de criatura. Adiós, Chacha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan José. Hasta mañana, señor Ibáñez. Thank you.
ahora, señores radioyentes, la eximia estrella de la canción, Carmen Moreno. ¿Quién sea? San Antoncinio bendito, una mujer. Juan José, porque tú eres Juan José. Suelta de ese hombre que yo no he hecho nada. Arre, demonio, y me conoces. Vaya, vaya. Sabes que eres bonita como salida de un sol. Y muy feitiña, ¿entiendes? Te entiendo, porque soy mulita. Mucho. Ay, ¿qué es lo que querías, rapaza? Nada. Algo querías, y vas a decírmelo porque yo ahora soy aquí el amo. Y un amo mulito, que hay que ver a la gente que necesita esto de día, y tú solo te bastes de sobra de noche. Y para eso hay que tener pesqui y valor, porque tú haces esto por valor. No, esto lo hago por 7 pesetas. Pero bueno, me vas a decir quién eres y a lo que viniste. Si no lo sé, créeme que no lo sé. Porque mira, verás. Pero, oye, estás tú muy a la moda para ser sereno, ¿sabes? Con esos 4 pelillos en el labio que parece que están haciendo la instrucción. 4 pelillos, sí, pero que destrozan los corazones. ¿No es cierto? Di, ¿verdad que a ti también te gustan, Cantiño? Cuidado, hermoso.
Que si yo soy encantiño, tú eres sereno, y no está bien que un sereno pierda la serenidad. Ay, rapaz, ahí luego. Ni a luego ni ahora. Bueno, mujer, está bien. Pero yo quiero saber a qué viniste. Si ya te lo he dicho, hombre. Pues la verdad, no lo oí. Verá, es que yo canto. Pues eso es lo que estoy esperando. Que cantes, pero de plan. ¿Ah? Mira qué gracioso. Te lo voy a decir en secreto, pero no lo vayas a repetir. Es que yo soy sonámbula. Una de esas que hacen las cosas dormidas. Me levanto por la noche, pongo los brazos así y empiezo a andar. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, todo eso del sonambulismo está muy bien. Pero ¿cómo llegaste aquí? Pues muy sencillo. Con la llave de mi tito. Mírala. ¿Mi tito? ¿Y quién es mi tito? Chiquillo. Mi tito segundo. Válgame San Antoncino. Entonces usted viene siendo la sobrina del señor director. Eso es. Y además soy cantante. También yo lo soy. Ahora que yo vine a la Madrid a cantar y me quedé en sereno. Y lo malo es que no hago más que pensar que voy a ser sereno para toda la vida. Pues vaya pensamiento. Quítate eso de la cabeza. Usted me dispensará. Es que no me daba cuenta. No, hombre. Si te digo que no pienses en eso. Vaya, por Dios. Pues yo de serena no me quiero quedar. Y tú no sufras, Juan José, que yo te protegeré. Pero no me tienes que descubrir. Pierda cuidado, Santiña, que no la descubriré como me llamo Juan José Rodríguez. Ahora que tiene que abrir los ojos con el señor director, porque le es muy serio. Escucha. A estas horas no hay más que el sereno. Podemos estar completamente tranquilos. Vengan por aquí. Se acercan. ¿Quiénes son? No hay que asustarse. Es el señor Esquivias. Viene algunas noches. ¿Y los otros dos? No los conozco. Serán amigos. ¿Amigos ya a estas horas? Luz, anda niña, aquí tienes el traje. ¿El del tenis? Menudo éxito me espera hoy, madre mía de mi alma. A ver, a ver. Mira qué bonitos. Chacha Carmen, ¿qué te has traído? ¿La ropa interior de mi tito? Déjate de bromas, si son preciosos. Te ayudo, hija. ¿A qué? A probártelos. ¿Esto? ¿Pero es que me vaya a vestir de niño? ¿Yo jugando con esto? ¿Qué os habéis creído? ¿Que soy campaná? Hasta ahí podía llegar la juerga. Digo, con la seriedad del tito. Si esto parece un concurso de disfraces. No digas cosas raras, Luz. ¿Será que a Sevilla no ha llegado la moda? Anda, anda, pruébatelos. ¿También tú? Mira qué atrevida. ¿Por qué no te lo pones tú? Que si allá abajo no llega la moda, allá arriba sí que habrá llegado. Oye, ¿y mi tito también va de corto? Flamenco que sea. ¿Qué? ¿Te gusta el coche? Preciosísimo, tito. Completará mi regalo de boda. Como verás, no he olvidado tus aficiones de chica. Eso sí que es verdad. Siempre empujando los cochecitos de las muñecas. Pues ahora tienes ocasión de lucirte. Pero oye, tito, ¿tendré yo fuerza para empujar esto? Es posible que hables en serio, Luz. Coge el volante y no te hagas de nuevas. ¿De nuevas? Me parece que de nuevas nos vamos a hacer los dos cuando yo coja este cacharro.
Pero Luz, ¿qué haces? Compruebo la dirección. Basta, Luz, conduce con formalidad. Me conoce todo el mundo en Madrid. ¿Será por eso por lo que huyen? Que no he podido pescar ni a uno. Mira, mira cómo se viene esa parada encima. Pero estás loca. ¿Pero quieres decirme por qué conduces de esa manera? Es la costumbre sevillana, Tito. ¿No ves que allí nos conocemos todos? ¿Y qué quieres decir con eso? Pues que sale una en coche. Y como te encuentras a una conocida en esta acera y a otra en la de enfrente, pues cálculate tú cuando vemos a una en la ventana. ¿Serás capaz? Digo, hasta de subirme a los balcones. Se molestarían poco mis amigas si pasara yo sin acercarme a ella. Vamos, Tito. Que en el juego cada uno tiene su estilo. Señor Izquierdo, acaban de telefonear de la emisora. ¿Y qué pasa? Que hay una avería importante y lo necesitan. Está bien, di que salgo para allá ahora mismo. Muy bien. Nos vais a tener que perdonar. Tengo que ir inmediatamente a la emisora. Por lo visto ha habido una avería y no funciona. ¿No funciona? ¿Qué dices, Tito? Pero es posible. Así me lo avisa el ingeniero jefe. Pero, ¿cuándo ha sido? Pues no sé, la última emisión de anoche se hizo perfectamente y por lo visto esta mañana, nada. Siento haberos molestado, pero será para otro día. Por Dios. No faltaba más. En resumidas cuentas, que ni tú has intervenido en lo ocurrido, ni te explicas nada, ni te has enterado de nada. Y eres el sereno. Y no solamente eso, sino que ni te inmutas ni te alteras. Pero Tito, ¿cómo se va a alterar siendo sereno? ¿Quieres hacerme el favor de callarte, Luz? Aunque se calle la señorita, hace que yo no la dude. Claro, Tito, ¿para qué iban a dar unos aparatos tan difíciles? Se me está imaginando que la señorita tiene razón. ¿Y cómo puede tener razón la señorita? Si lo que ha ocurrido por sí solo no puede ocurrir. Pues yo no sé nada. Yo dormí en el sofá y luego... Luego no, hombre. El cataclismo ocurrió antes. ¿Eso está claro? También tiene razón. Estaba claro porque estaba iluminado. ¿Y quién lo había iluminado? Si tú estabas solo y dormías. Mire, señor, la verdad, a mí me despertó el trueno. ¿Le despertó el trueno? ¿Pero cómo se lo explica? Si no me lo explica. Si no se lo explica. Calla, Luz. Sí, señorita, yo no lo explico. Pero se me viene así una idea que me anda por dentro de la cabeza que parece que sí me lo explica. Vaya, hombre, acabaros. Diga, diga. Yo creo, vaya, me parece que lo que pasó es que alguna emisora enemiga estuvo en la noche enviando las ondas para afuera. Y claro, metiéronse dentro del depósito de las nuestras. Y no pudieron salir porque estaría el grifo cerrado. Y tanto se llenó que reventó. Digo, pues a lo mejor... ¿Pero qué dices, imbécil? Eso es una majadería. ¿Y por qué, señor? Es como si a una persona le echan mucho de comer, la barriga llenase de tal forma que revienta. Revienta como un can. ¿Y entonces? ¿Entonces? Vale más que me vaya porque no puedo ver con calma tanto disimulo. A ver, Miranda, si logra usted enterarse de algo. Y en caso de... Por donde se entra, se sale. Pero, Tito. Vamos a ver, Juan José. Créame, don Carlos, que yo tengo mis motivos. Que yo le hablo así porque maquinando veo la cosa. Pues si ves la cosa, ¿por qué no hablas? Vamos, dilo. No le des más vueltas. Sí, señor, sí. Es que le son los nervios, ¿sabes? Pero si no es la gorra. Tú lo que tienes que decir es lo que ha pasado. Pero sin inventar, ¿eh? La verdad. Pero, señor, si la verdad la está diciendo... Lo que pasa es que no quieren creerlo. Lo que pasa, Luz, es que los aparatos no pueden ponerse solos a funcionar ni sin que nadie intervenga puede provocarse el incidente de esta noche. Y bien, don Carlos, yo no sé nada. Yo bien sabe Dios que... Mire, no padezcan ustedes. Yo marcho. Por mí que no pase ninguna cosa. Si ha de marcharme, dame la cuenta y en paz. ¿Quién habla de eso? Ya lo hablaré yo mi Tito. Gracias, Santiña. Muchas gracias. Pero es mejor que me vaya. Es mejor. Pobrecillo. Pero... ¿tanto le interesa a Juan José que trata todo trance de salvarlo? Es que me da lástima. Tanto preguntar y preguntar.
la aturrullan al pobre. Pero si por las noches está solo y solo él es el responsable de lo que aquí ocurre, ¿a quién quiere usted que preguntemos? ¿No lo ve usted como yo? Contésteme, Luz. ¿Tanto le interesa al sereno? Me interesa más el director. Vaya por Dios. ¿No es mi tito? Por ello debe usted tener más interés en averiguar lo que ha pasado. Sabidas las causas, sería más rápido reparar las averías. ¿Y si saberlo? Como se anda ciegas, como en tantas cosas, hay que desmontar los aparatos pieza por pieza. ¿Y eso es mucho trabajo? Calcule usted. Pues mire usted, yo... A lo mejor digo una tontería, pero... Jesús, ¿quién es este Miranda? El director de Radio Mundial. ¿Amigo de mi tito? Enemigo del director. ¿Rival entonces? Claro, rival. ¿Y toma parte en el concurso? En el concurso toman parte todas las emisoras. Válgame Dios. Este hombre estuvo aquí anoche. ¿Qué dice usted, Luz? Que este hombre estuvo aquí anoche con otro y con Esquivia. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque yo. Porque me lo han contado. No acaba usted de tener confianza conmigo. Es que no me la merezco. Pues sí, señor. Se lo merece usted todo. Y lo de anoche lo he visto yo. ¿Usted? Sí. Y el sereno calla por no descubrirme. Ya lo sabe usted. Perdone usted, Luz. Perdone usted que ahora soy yo el que se aturulla. Yo, en cambio, lo veo todo claro. ¿Y usted para qué vino? ¿Yo? Mire usted, yo no sé mentir. Me cuesta mucho trabajo. Aunque algunas veces no tengo más remedio que hacerlo. Una de mis mayores ilusiones al venir aquí era cantar por esa radio. ¿Cantar usted? Digo el hombre. ¿Hablo en griego? Sí, señor, cantar, que ha sido la locura de mi vida. Y cuando anoche me enseñoreaba yo, entre aquel lío de aparato, topa mi sola. Armó un jaleo, todo me bailaba delante de los ojos, hasta que me pilló el guarda. Y entonces entró Esquivia con este del papel. Tonta de mí, que no lo comprendí antes. ¿Y usted quién es, Luz? ¿Yo? A lo mejor el adoquín donde va a tropezar Esquivia. Mire usted por dónde desde hoy me va a pesar más que nunca el corazón. Déjese de flores. Ya lo sabe usted todo. Y dígame, ¿se arreglará pronto la avería? ¿La avería? Perdone usted, Luz, la mentirilla, pero... Oiga usted. La avería se arregló a las pocas horas. Mira, qué gracioso, ¿eh? Usted no ha sabido cumplir con su deber. La Bianchi era un número de fuerza y debió usted aceptar sus condiciones. Como usted ignoraba los contratos firmados ese día, creí que mi obligación... ¿Su obligación? Por lo visto, su obligación era proporcionar números a la competencia. Ya ve usted que pronto se quedó Radio Mundial con la Bianchi. Sus palabras, don Segundo, encierran un tono ofensivo que rechazo. Como gerente de la casa, cumplí mi deber. Sería absurdo acceder a caprichos de artistas más o menos consagrados. Por lo demás, yo me encargo de buscar números de interés para formar un buen programa. ¿Un buen programa? No. El mejor programa. Josú, me colé. Perdóname, tito, pero como me dijiste que saldríamos, por eso... No voy a poder, Luz. Falló el contrato de la Bianchi y hay que buscar quien la sustituya. ¿Ah? ¿Falló? Por eso no lo haga usted. Yo me encargo. No, nos encargaremos. Pida usted los ficheros a publicidad y espérenme en mi despacho. ¡Ay, menos mal! Perfectamente. A sus pies, señorita. Vaya con Dios. Lo soy, fullero. ¿Por qué fulleros, Luz? Porque a ti, tito, te estorba ese cristal para ver claro. ¿Crees tú? Lo creo, tito. Lo creo y me da pena. ¿Pena? Pues no te la dé, mujer, que no soy tan ciego. ¿Se me ha preguntado a mí ese hombre? Tiene sus defectos, como los tenemos todos. No, tito, no. Ese hombre es malo. No hay más que verlo. Va, déjalo. ¿Qué más da? ¿Qué te pasa, tito? A mí, nada. Las cosas. Las pequeñas cosas de la vida que a veces se amontonan y le quitan a uno el gusto de vivirla. ¿Te preocupa el concurso? No, no es el concurso en sí, es... qué sé yo. Es la lucha de todos con todo. Pero hay momentos en que esa lucha te fatiga. Es que vives muy solo, tito. Y nadie te alienta. Quizás, pero es que tengo un carácter muy difícil para que me aguante nadie, Luz. Demasiado seco. Demasiado del norte, ¿verdad? Hombre, una malva no digo yo que sea. Pero un cardo tampoco. ¿Crees que alguien podría vivir conmigo a gusto? ¿Ser feliz a mi lado? ¿Quererme? Si te empeñaras tú en que te quisieran y pusieras de tu parte una miajita, vista para escoger lo que hace falta. Pues si eso es lo que hace falta, conservaremos la esperanza. Porque ya te lo he dicho.
ciego, no lo soy. Y la prueba es que me he dado enseguida cuenta de la clase de suerte que tiene Juan. Pues vaya vista que has tenido. Sí, Luz. A través de tus chiquilladas, de tus alborotos, hay en ti una alegría que acaricia, que atrae. ¿De veras, Tito? Y como yo quiero mucho a Juan, me alegra su suerte. Y como tú, Luz, eres la hija de mi hermana mayor, también me alegra mucho que seas feliz. Perdóname que no te acompañe esta tarde, ¿eh? Más lo siento yo. Oiga usted, segundo. ¿Llamabas? Sí, que... Nah, que tengas cuidado con Esquivia. Tranquilízate. Puede que perdamos el concurso. Pero después de lo que hemos hablado, demasiado has podido comprender que no soy ciego, Luz. ¿Sevilla? Ha habido suerte. ¿Marea? ¡Aquí Carmen! ¡Luz! Nah, que lo he dicho al revés. Soy Carmen. ¡Carmen! ¡Carmen! Es su hijo, vaya por Dios. Que tenemos aquí un lío que da dolor de cabeza. Y que no tenemos más remedio que arreglarlo. ¿Me oye usted? Que tiene que venir para acá enseguida. ¡Usted sí! No ponga esa cara, hombre de Dios. Oiga, pero es que no me entiende. Es que es gravísimo. Que va en ello la suerte de la emisora y de mi debut. Y del dinero de mi Tito. ¿Me oye usted? Sí, hombre, sí, pero en avión. Oiga, que es gravísimo. Mire que es muy urgente. Bueno, un beso a Luz y otro a mi madre. ¡Varea, varea! Que no le dé usted el beso a mi madre, que eso no es decente. ¡Adiós! ¿Qué pasa, Luz? Casi nada. La artista esa tan famosa que la ha contratado a Radio Mundial. Ya lo sé. Digo, y no se le ocurrió a usted nada. El director de esa radio no es el que iba con Esquivia. El mismo. Pero, hijo de mi arma, ¿y qué clase de guasa te será usted? ¿Verde y con asa? Es verdad, tiene usted razón. Esquivias nos traiciona y vamos al fracaso. ¿Qué te parece? Tan joven y ya se resigna con el fracaso. Pues no es el camino de conquistar nada. ¿Y qué puede hacerse? ¿Usted? Mucho sin ayuda. ¿Qué se propone usted? Hacer un programa a mi gusto. ¿Y lo permitirá a su tío? Ni mi tío ni nadie sabrá una palabra. Pero usted ha de hacer que se oiga todo lo que yo quiera. Es que... ¿Sí o no? Desde luego. Sí. ¡Ole! Es usted un amigo. Daremos el programa que preparamos para el concurso. Y a pesar de lo que se ha dicho, Carola Bianchi cantará en el programa de Radio Mundial. La hora señalada para nuestro programa es la de las 4:30. 4:30. Radio Ibérica. Un programa sensacional, artístico y científico. Mañana a las 5. No comparto su opinión. Presentamos un gran programa, serio, de altura. Yo estoy satisfecho. Pues yo no. Sin embargo, no nos hemos apartado de la línea de trabajo que a usted le gusta y que hemos seguido desde el primer día. Pero nos falta el número cumbre, la nota honda. Ya que no pudimos darla en el sentido artístico cuando se nos fue la Bianchi y debimos buscarla en lo científico. El programa no tiene nada que ver con lo que yo sé. Pues todo ha sido aprobado por usted. ¿Qué remedio? A última hora había bien poco donde elegir.
En fin, me voy a casa de los organizadores. Es la hora. Allí hemos de vernos todos los directores. Oiremos los programas, cada uno aguantará el suyo y listos. Aquí se queda usted. Bien. Y ahora, señores, brindaremos por este concurso de todas las emisoras que pondrán un difícil trance al jurado. Muy bien, muy bien. Por Pérez Pérez y compañía. Olé. Por los directores de las emisoras y por su sumisión al fallo del jurado. Eso es. Ustedes a oír el programa de Radio Nueva para el concurso organizado por la Casa Pérez, Pérez y compañía. La suya, señor Hernández. Van ustedes a oír al señor Suárez Requejo en su interesante conferencia. Tú no olvides tu obligación. Por esa puerta no puede pasar nadie, absolutamente nadie. Ni el aire, don Carlos, ni el aireño. Y cuando se encienda la bombilla roja, que se encenderá después de sonar el timbre, tampoco lo olvidé, que ahí dentro está el micrófono y nadie lo sabe. Bien, confío en ti, Juan José. Hace bien, váyase tranquilo. Tener un hijo. ¿Mi padre? ¿Qué dice usted? Una tontería, pero te ha debido figurarse enseguida sin tanto salto que es al revés. ¡María, nuestro primero! Váyase y no se preocupe, que el señor Miranda... Sí, vete tranquilo, que yo llevaré el control. Eso gracias, es. Carlos. Gracias, señorita Luz. ¡Pobrecita! Nada, nada, hombre, váyase tranquilo, no se preocupe. De esto ya salimos. Oiga, ¿y a qué llave hay que darle para que no se oiga eso? A esta. Y entonces oirá lo de arriba. Exacto. Bendita sea. Dios nos ampare. Buena suerte. Gracias, Carlos. ¿Quién es? Déjalo, muchacho, déjalo. ¿Qué? No sigas, si tienes razón. Trae acá y vete a engrasar la lengua. ¿Carlos? Sí, todo a punto. Muy bien. Vamos a ver. Ahora se ha encendido la roja. Ya se ha apagado. A ver la otra. Oye, muy bien, como para un teatro. A ver el timbre. ¡Suena! Bueno, Caruso no es precisamente, ¿sabes? Pero suena. ¿Eh? Sí, sí, aquí estamos todos. Bueno, es decir, falta Carmen. Digo, no, no. Oye, ya está aquí. Hasta luego, ¿eh? Y ya todo marcha, que es un primo. Ay, Barea, no nos habremos metido en un berenjena. ¿Pero qué es eso? ¿Miedo a última hora? Pánico, Barea. ¿Pero a qué? A todo. ¿La orquesta? Ni la misma sinfónica. ¿Los del Orfeón? Digo, un coro de ruiseñores. ¿El gallego? Más grande que la Catedral de Santiago. ¿Y yo, Dios mío? La esencia de Sevilla y con cara de mujer bonita. Una tontería. ¿El que lo escucha a usted? El que me escucha a mí. El que me escucha a mí es el que va dado, porque yo de pique no sé nada. Pero donde faltan palabras sobra corazón. De modo que adelante, y tú no te me achiques, ¿eh? No te me achiques. No, no, no. Si cuando llegue la hora... Ahí, ahí. ¿Ya? No, si no, José, todavía. No, José. Ay, sí, dime. Mía. Sí. 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 Está bien.
que ha cambiado el conmutador y estaba probando el funcionamiento. Y con esta genial interpretación de Carola Bianchi, la artista que agota todos los adjetivos, damos por terminada nuestra emisión. Magnífico, precioso. Realmente ha sido un programa excepcional. Gracias, señores. Muchas gracias. Ahora vamos con la de usted. Señoras y señores, vamos a dar comienzo al programa organizado por Radio Ibérica para participar en el concurso que patrocina la gran casa Pérez Pérez y compañía, cuyos vinos y aceites son el orgullo de España. Advertimos a los señores radioyentes que por esta vez, en homenaje a la gran industria española promotora de este concurso, Radio Ibérica presenta un núcleo de artistas de pura raigambre nacional. Escuchemos, señores, al magnífico Orfeón Elizondo en su interpretación de un sorcico, que más que sorcico es un monumento folclórico, sino que es del norte. Si lo estoy oyendo. También lo oyen ellos y dicen que es otro. Tú verás. No es posible. Continuando este programa sorprendente por todos estilos, pasaremos a una situación musical con motivo de todas las regiones. ¿Que no está claro? Bueno, pues la orquesta lo explicará mejor. Voy a las lámparas directamente. Tú telefoneas a Pérez y Pérez. No se puede pasar, señor Esquivio. ¿Que yo no puedo pasar? ¿Quién lo ha dicho? Dígolo yo. ¿Tú? ¿Y quién eres tú, mamarracho? No me insultes, señor, que yo le soy respetuoso. Tú eres un trasto y te vas a quitar ahora mismo de ahí. Los trastos no se quitan solos, hay que quitar. Y a mí, pero despense. Es que... Mira, Juan José, tengamos la fiesta en paz. Sí, señor, sí, por mí pierdo cuidado. Es que usted no se da cuenta que yo cumplo con mi deber. ¿Pero esto qué es? Eso quiere decir que me deje. Tengo una obligación que cumplir. Tienes que obedecer mis órdenes. ¡Aparta! Ya se encendió. Mire, señor Esquivias, con todo el respeto, le tengo que zumbar. En medio, no medio, barrían. Oh, cantar los cantares. Oh, el niño que viña de Longchen,
Y después de la interesante conferencia que acaba de pronunciar... ¡Basta! Nos están tomando el pelo. Esta emisión no la escucha nadie. Y la culpa de todo es de Miranda. ¿Cómo de Miranda? De Miranda, señor. Ya sabe que sí. ¿Qué dice usted? ¿Que nos han descubierto? ¿Que abajo se han dado cuenta de todo? Sí, sí, claro. Que estemos prevenidos. Pues sea como sea, el programa lo acabamos. Muchas gracias. Mira, tú aquí, quietecito, quietecito. Y que no entre por aquí ni mi tito. ¿Te enteras bien? ¿Tú sabes quién es mi tito? El director. Bueno, pues si viene, tú tratas de convencerlo con palabras, que así, hablando tú, nos dará tiempo de sobra para acabar. Sí, hombre, sí, ya, de acuerdo, de acuerdo. Anda, bueno, calma, y tú cálmate una mijita también, digo yo, ¿no? Sí, ya. Anda usted, que ya termina el gallego. Por si acaso, reforza la puerta. Sí. ¿Me vas a decir quién ha organizado esta traición? No leas traición, señor director. Fue la señorita Luz. ¿Y dónde está la señorita Luz? Pues la verdad, yo lo único que le puedo decir es que ya canté. Y canté de primera. ¿Pero dónde está la señorita Luz? Es lo que te pregunto. ¡Jesús! Vamos a estropear la chaqueta. Ahí quedamos. Y con lo caro que cuesta. Habla, di. Ya voy, señor, ya voy. Pues verá, a mí dijéronme que arriba. ¿Y dónde es arriba? Yo supongo que arriba será para allí. ¿Lo dirás de una vez? Sí, señor, sí. A mí pareceme que es la guardilla. La guardilla. Y como en este mundo todo llega, ha llegado el momento, querido radio oyente, de la verdadera revelación de este programa. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ese es el grito unánime! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿No lo oyen ustedes? Que ya se pegan por averiguar en qué consiste nuestra gran sorpresa. Sí, señores, qué sorpresa no será que no basta una sola persona para anunciarla. Somos muchos, legiones, pero antes oirán ustedes... ¡Dejadlo! ¿Pero qué habéis hecho, miserables? Escucha. Tito. Pues calla tú. A esto has venido, insensata. No, insensata no, mucho peor. Has venido a hundirme. Tú que llevas mi sangre. Pero es posible. ¿Tanto ha podido en ti el flamenquismo de esa tierra? ¿Pero qué dices? Tú no sabes nada de nada. Calla, ciego. Cállate tú. Es mi sobrina y puedo decirle lo que quiera. Todavía no es tu mujer. Ni nunca. ¿Qué sobrina ni qué da? Esta es Carmen Moreno, la flor de Sevilla que ha venido a salvarte. ¿Pero qué dices, Dios mío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué intriga habéis tramado? ¿Y qué le pagan? ¿Qué premio le dan a usted por esta dicha? ¡Jesús! ¡Segundo! Ande. Váyase. Váyase. Y ojalá no la hubiese visto nunca. ¡Segundo! Quieta. Sí. Listo, preparado, sí. Está bien. Yo no canto. Carmen. Yo me voy ahora mismo. Ahora mismo cantarás. No puedo. No creí que hacía tanto mal, virgencita mía. No puedo. Sí podrás, Carmen. Es necesario. Precisamente para convencerle a él, hay que llegar hasta el final. Y ahora Carmen Moreno, la genial sevillana, ante el micrófono de Radio Ibérica. Estando la niña mía debajo de los laureles, pasó a caballo un buen mozo con capa de raso verde.
¿Qué quiere de este muchacha? ¿Por dónde se va a granar? Que ando buscando una novia y no la puedo encontrar. Tiene los ojos azules igual que el cielo andaluz, y en la boca un minero igual que el que tienes tú. La niña se ríe, ríe, y luego que se rió, debajo de los laureles y esta copla le cantó. Aquella torre en la vela, y aquel monte largo y sin, y aquella cinta de plata es el agua del Genil. De esos ambares tiene el laurel, dos en la rama y una en el pie, y una en el pie que le daba al aire. Y ove, y ove. Estando la niña niña debajo de los olivos, pasó un torero de ronda con traje color corinto. Me quiere decir muchacha, ¿en dónde encuentro un querer? Hace tiempo que lo busco y no puedo dar con él. Vengo de Sierra Morena, de Huerva y de Namejí. Y cara como la tuya, serrana, yo no la vi. La niña se ríe, ríe, y luego que se rió, debajo de los olivos y esta copla le cantó. Aquella torre es la vela, y aquel monte largo y sin, y aquel que viene es mi amante, que solo vive por mí. Tres ojos andares tiene el laurel, dos en la rama y una en el pie, y una en el pie que las daba al aire. Y ole, y ole. Tres ojos andares tiene el laurel, dos en la rama y una en el pie, y una en el pie que le daba al aire. Y ole, y ole. ¿Acaban ustedes de oír? Naturalmente, hombre. A Carmen te la enviamos nosotros para ver si con su gracia y alegría te daba una inyección de salero a ti y a tu emisora, hombre. Intolerable, una burla. Carmen, ¿pero quién es esa mujer, Dios mío? Pues Carmen Moreno, hombre, ya te lo he dicho. Una amiga nuestra, que es un monumento de alegría y que además tiene un canario en la garganta. Ve cómo te enteras. Llamaba el señorito. Que venga ahora mismo la señorita Luz. Digo, no, Carmen. ¿Carmen? ¿Y quién es Carmen? ¿Querrás tú decir la señorita Luz? Quiero decir Carmen, porque Carmen no es Luz. Total, una burla y una catástrofe. Pero ven para acá, hombre, ven acá. Nada de eso. Un atrevimiento de tu sobrina Luz con muy buen fin. Y un éxito de clamor que te lo digo yo, Josú. La cabeza la tengo loca de recibir tantas felicitaciones. Una cosa, ah. Y la patada que le daba a tu Esquivi ha sido floja. Pues mira, esa te la agradezco. Se la iba a dar yo. Hombre, ya era hora de recibir un agradecimiento. Y no te olvides que es el primero de los muchos que tengo que recibir de ti. El secretario del jurado me ha dicho que el premio seguro, para que te empape. La señorita Luz. Bueno, Carmen, ninguna de las dos está. Ni su maletín tampoco. Se ha ido. Eso es seguro. Se ha ido. ¿Será posible? Vamos a preguntar si ha salido el expreso de Sevilla. El expreso de Sevilla ha salido ya y en ese expreso va Carmen. Se ha ido. Y se ha ido porque la he echado yo. La he insultado. Porque no estaba yo delante. Porque usted, don Segundo, no ha sabido ver lo que era esa mujer. ¿Cómo va? Insultada, arrojada de aquí. Y sin embargo, deja el crédito, el éxito, la gloria. Bueno, basta, Carlos, no se cite usted. Nosotros nos vamos en el avión. Y yo también. ¿Usted? ¿Usted para qué? Carmen, que no es sobrina mía, tan mujer es para mí como para usted. Y soy yo. ¿Lo oye usted bien? Yo el que tiene que ir a buscarla. ¿Usted, don Segundo? Yo. Pero es que no se había usted dado cuenta. No, señor. Pero debí figurármelo. La suerte no está para el que la busca. Digo, y con dos tenorios. Si llego a mandar a Luz, me luzco. Y como comprendí mi error y la injusticia de mis palabras, he venido para pedirle perdón. ¿Y yo para qué quiero eso? Carmen. Anda, decídete y a ver si das en el clavo. Pues he venido también para... Porque yo, Carmen... Bueno, hablaré yo, porque si no, no se remata esto. Con verdadera emoción, pido la mano de la señorita Carmen Moreno Luca para mi amigo, el vasco más salado que he conocido y, por añadidura, director de Radio Ibérica, segundo izquierdo. El otro apellido no lo sé. Ya está bien, Juan, ya está bien. Y ustedes perdonen, por Dios, que yo ya sufrí lo mío.
Vamos, Carmen, un poquito de formalidad. Que el que pide es un hombre digno y el que sufre un corazón enamorado. Carmen. Bueno, pues mire usted, don Segundo, ya que viene tan recomendado, si tiene usted un arranque y vuelve a poner cristalito en el reloj, casualidad los juegos no siempre salen bien, pues puede venir esta noche. No es de faltar, Carmen. ¿Estará su madre? Nos veremos aquí mismo. Vamos, ¿qué le parece? No, hombre, ya te explicaré. Hay que irle preparando. Bueno, y de despedida, ¿nos da usted un nardo de eso? ¿Ahora mismo? ¿Que una flor no se debe negar? Pues eso es lo que yo pido. Una flor. Digo, míralo. Eso es bonito. No tanto como usted, Carmen. El demonio del hombre. Va haciendo mérito. El ambiente, Carmen, el ambiente. ¿Quién se resiste? Acaba ya, querido Tito, que te espera tu sobrina. Buenas noches. Buenas noches, señor director. Yo no le he dicho a usted, señorita Carmen. Y además he recorrido 600 kilómetros para hablar con usted. Me llamo Segundo. Pues mira, Segundo, ya que te presentas tan flamenco, acaba de serlo director. Primero ponte el sombrero, que te quiero ver con un hecho. Ya está. Ahora échate una miajita hacia la derecha, hombre. ¿Así, Carmen? Ajá. Apoya el codo derecho en ese travesaño. Métete la mano izquierda en el bolsillo de la americana. Y ahora cruza los dos pies, que no debes de tenerlo cruzado. ¿Está ya? Sí, Carmen. Pues ahora ya me puedes decir lo que quieras. Me has desconcertado, Carmen. Yo quería hablarte de lo que eres tú, de lo que has conseguido, de lo que yo he cambiado, de lo que siento por ti. Pero ahora no sé. Intenta decirlo por soleare, tonto, y verás cómo te sale. ¿No ve que es la influencia de la postura? Que está enamorado de mí, que está enamorado de mí. Tus ojos, tu cara, tu boca, tu alegría y, en una palabra, te quiero, chiquilla. Olé, ya era hora, hombre. Pero yo quería verte aquí, en mi reja, pronunciando ese chiquilla que más sabía gloria. Porque yo también te quiero, Segundo. Pero queriendo tú a mi Sevilla, ¿eh? El contraste, hijo. El contraste. ¿Y para cuándo lo dejas? Si ya me gusta, mujer. ¡Hola, mi vida! Ahí lo llevas por soleares. Como los hierros de esta ría, tu corazón y el mío. Que no hay fuerza que la... Se pare ni venza su poder.